Cerca del mediodía se dio una nueva salida de bomberos, esta vez en zona norte, en Ushuaia al 1600, donde superficie de pastizales ardió, no muy extenso el territorio, pero se temió que llegara a afectar estructuras edilicias linderas. Los bomberos impidieron que esto ocurra. El informe a continuación de Quique de María. Ushuaia al 1600, otra vez quema de pastizales, también hay basura. Como se puede apreciar en nuestras imágenes, casas linderas. Aquí donde termina Ushuaia, ya después de escampado, ¿no? Acaba de trabajar bombero, está terminando su tarea. El gran problema es que la superficie quizá no es tan grande como la que estuvimos viendo en las últimas horas. El tema es que hay casas linderas muy cerca del fuego. Acá tenemos una casa a un costado de la calle y después un galpón para allá que también... Como se puede apreciar en las imágenes, el fuego llegó muy cerca. Los vecinos, propietarios de estos lugares que estamos describiendo, temieron mucho que el fuego ganara directamente ya las estructuras. Bomberos, con el trabajo rápido, logró detener el fuego, que no siguiera propagándose, y de esta manera no hubo que lamentar daños materiales, no hubo que lamentar ningún tipo de lesiones. Duró menos de una hora el trabajo, pero trabajando al límite por esta cuestión de que estamos hablando de cuestión de muy poquita superficie para que ya ganara el fuego, alcanzara a estas estructuras de edilicias que venimos describiendo.